sí me lavé muy bien todo. ¿Y te lavaste todo? Pues, ¿qué tal si me olía y pues yo apestar a pesca? Entonces, hagámosle, ¿te parece? De una vez, go. Go. Hola, hola, hola. ¿Qué más? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Venimos con un video brutal. Pero antes de eso, acabamos de hacer un video de la India Yuridia. El embarazo estuvo buenísimo. Tienen que verlo, véanlo porque y también está, que ya lo habíamos hecho anteriormente, el parto de la India Yuridia también, para que vayan y lo miren. Tienen que verlo, que está espectacular. Y amigos, ojo ahí, se me está desbaratando esto, como si yo casi cojo esto, se me desbarata. Entonces, les tenemos un video muy bonito que vamos a reaccionar de Jorge Falcón y Chabela, que ay, se llama A Chabela le meten el dedo. Eso parece. No sé qué dedo le estás metiendo a Chabela, la verdad. No sé a qué se refiere. Yo ya voy mal. Con este video, tú ya estás pensando qué cosa. Yo soy un hombre inocente, soy un alma pura. De pronto es porque tiene algo en la nariz y de pronto se está ahí molestando. O de pronto en el ojo llegaron y jugando y de pronto le metieron el ojillo. No sé tú qué estás pensando, señorita mal pensada. Yo siempre alma pura, transparente. Te lo dijeron ayer en el que hicimos el video del carnaval de Conacalco. Realmente yo solamente vi carrozas. Sí, tan puro y tan lindo que solamente vi carrozas. Hacerse el bobo. Con Jimmy Sin. No me molesta, Tomás. Bueno, ahí está, si no lo vamos visto. A hacer en estos momentos este video. Vamos a ver qué nos trae el señor Jorge Falcón. Síganos en todos nuestros canales de YouTube. Anzu Jimmy, Jack Lost y Sally Juega. Sally Juega. Ahí abajo están en la descripción. Los queremos mucho y vámonos porque la otra semana vienen premios y regalos. Yo veré. Bueno, hagámosle pues con todo. A Chabela le meten el dedo. Go. Go. A Chabelita le meten el dedito. Pobrecilla. Salí de mi iglesia y vine hasta acá, a la soledad de esta hermosa montaña. Me he convertido en un ermitaño, pero de veras, señor, ya necesitaba unas vacaciones. Tú entiendes, ¿verdad, señor? Señor, mándame una señal para que sepa yo que no estoy mal. Ay, señor, ¿no te sabes otra señal que no sea esa? Señor, ese tampoco me gustó. No te lleves conmigo así, señor. Ay, ¿qué haces tan lejos, Chabela? Vengo en busca de consuelo, padre. ¿Consuelo? ¿Por qué no preguntas por Consuelo Duval de Laura Pico? Sí, voy a preguntar, ande. Sí. ¡Ay, no! Yo vengo en busca de la paz, padre. ¿La paz? Mira, vete a Bolivia, Baja California. En 3 años ahí te caigo para que... ¿Vete a Bolivia? Pero me voy a la ver lo que tengo remedio. Chula, ¿por qué dices eso? Es que no he podido ni dormir de la preocupación, padre. Chabela, pues, ¿qué te pasó ahora? Es que lo más atroz, degradante, pecaminoso que pueda sufrir una mujer pura y dedicada a la oración como lo soy yo, padre. A ver, explícame. A usted le consta que yo no busco los placeres de la carne, pero ahí en la tarde... sucumbí a las tentaciones del demonio del mediodía, padre. Pues, ¿qué hiciste, Chabela? Yo me resistí hasta lo último, pero era tanta mi necesidad que acudí con ese hombre. ¿Cuál hombre? Ay, padre, es que él ya me había hablado. Me convenció de que mi vida cambiaría después de estar con él. Uy. ¿Cómo? Yo me dije, ay, Chabela, pues, ¿qué puedes perder? Tienes que conocer de la vida, Chabela. Bueno, conoce el mundo. Ay, padre, pues sí me lavé muy bien todo, padre. ¿Cómo que te lavaste todo? Pues, ¿qué tal si me olía y pues yo apestar a pesca? Por esa maldita manía tuya de centrar en detalles y detalles. Ay, qué barbaridad. Bueno, y luego... Chismoso. Tras de calmarme con dulces palabras, padre, me metió el dedo. ¿Eso hizo? ¿No hay verdad? Hasta le
Eso lo hizo suavemente, padre. ¿Cómo que lo hizo suavemente? Donde empezaron los problemas fue cuando me dice, Chabela, qué profundo lo tienes, Chabela. Es que le metes duro, Chabela. ¡Virgen Santísima! La verdad sí tenía razón, porque le meto re duro, padre. ¡Óyeme! ¡Óyeme! Es la pura verdad, padre. Y no la uso más de lo que usted utiliza la suya. ¿Cómo que te descalabro? ¡Qué corazón, mera! Bueno, no, ¿qué pasó? Me miró con sus ojos encendidos de la lascivia y la concupiscencia. ¿Y qué me dice? Chabela, ábrela bien, Chabela. Ponte flojita, Chabela. Va a doler. A lo mejor te sale un poquito de sangre. Después de esto vas a ver la gloria, Chabela. Jesús, María y José. Pero tú pusiste resistencia, ¿o no? No. ¡No! Es que cuando me lo dijo ya tenía el aparato adentro. Más que grité, lloré, imploré. Él siguió duro dándole hasta que terminó. Todavía me duele un poco, padre. Pero sí me gustó. ¿Sí me gustó? Mira, te pruebo terminantemente que vayas a ver a ese hombre, ¿ok? ¿Y qué hago? ¿Qué hago si se me pica otra muela, padre? ¿Muela? Sí. ¿Dónde te metió el dedo? En la boca. En un hoyote que tenía en la caries. Por eso primero me metió su aparatote ese. Y luego me taladró. Y luego me lo rellenó con una amalgama. Y ya me quedó bien, padre. ¿Me has estado hablando de una muela picada, Chabela? Padre, pues usted que me entendió. Nada. Nada, nada. No es pecado que te rellenen el hoyo de una muela, ¿sí? Y el olor de pescado era de tu boca, ¿verdad? Ay, sí, padre, es que me eché. Las empanadas de pescado me quedó gorda. Mira, Chabela, vete más pecado. No, padre, no pequé. Me llenas de mocos, llévate los mocos. Ya, que los sirvas, ya, vete. Me explicaba que te ríes del hoyo. Ay, bueno. Gracias, padre. ¿Qué esperas para enviarme un oso, una serpiente? Un tigre para que me defina este sufrimiento, señor. Un rayo, parto del mundo, señor. Oye, qué bueno. Oye, de este sufrimiento. De los videos que hemos hecho de Chabelita. Uy, creo este que este es el más doble sentido. Claro. Con todos los juguetes. Claro que es que me salió sangrito. Uy, regresivo. Realmente este es el más doble sentido. Bueno, pero, este pero me gustó. Pero muy. Sí, pero muy bueno. Realmente, ese se va a llamar el video. ¿Cómo es? No es malo que te rellenen el hoyo. No es pecado que te rellenen el hoyo. Amigos, gracias por vernos. Se les quiere un montón. Recuerden seguirnos en nuestros 4 canales de YouTube. Se les quiere muchísimo. Estamos hablando, chicos, para el próximo video. Gracias. Miren, ahí está. Chao. Y hablamos. Chao, chao.